Oigan, se acaba el año. Se acaba el año 2020. Un año por el que yo, ¿saben una cosa? Antes de que hablemos de cosas feas, yo quiero brindar, parce. Yo quiero brindar por la tribu. Y quiero brindar porque somos. Porque en un mundo donde parece que todo se está yendo lentamente como a un abismo y que cada día hay malas noticias, que en los noticieros solamente cuentan cosas espantosas, en un mundo donde parece que cada vez la gente está más separada, en ese mundo cuenta la leyenda que hay una tribu que sigue soñando con un cambio y que sigue soñando con un mundo mejor, con un mundo con más colores, con un año más esperanzador. Es que yo quiero brindar por la tribu, quiero brindar por ustedes y por un año que nos enseñó mucho. Que el año que viene va a tener mucha más luz, sí, va a tener más luz, pero no botemos este a la basura porque fue un gran maestro. Salud. Wow, qué lindo se ve esto, amor, mira. Con delay, a ver. A ver, espérate que lo veas ahorita con el delay. Wow. Bueno, salud. Wow, sí. Qué bello. Quiero brindar, ¿saben por quién? Por la tribu de España, que fue la última tribu que vi hace, ¿cuánto, mamá? Como un mes en España. Sí, hace como un mes más o menos, ¿no? Que me recibieron con mucho amor. Yo estaba saliendo del hotel y había un taxi que estaba pasando por ahí y el taxi frenó. Fue justo la noche después de haber estado en el hormiguero. Y el taxi frenó rapidísimo, se bajó y me pidió una foto porque a una de sus hijas le gustaba mi música. Y eso es sinónimo de que mi música había entrado a la casa de las personas en España. Salud por ustedes.
¿De qué se ríe, pollo? Un comentario. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que déjale que me haga un hijo, porfis. Usted hágame un hijo a mí. ¿Quiere? Ey, ¿qué no hay por ahí? ¿Qué no hay por ahí? ¿Qué no hay por ahí? Andrea Castellanos. Ey, me preguntan qué me trajo Santa. Amor, ¿cómo se hace lo de preguntas y respuestas? ¿Le pongo ahí y pongo respuesticas o no? Pues no tengo ni idea. ¿Cómo funciona eso? ¿Lo intento? Dale. Yo creo que solo como para que se mantenga la pregunta ahí y tú la vas contestando y ya. A ver esto. ¡Pum! ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en el 2020? El mayor reto que enfrenté en el 2020 fue haber visto cómo se cancelaba la gira que habíamos planeado. Eso fue lo más complejo de todo. ¿Y ahora cómo hago? Ah, así. Tengo una mala noticia para ustedes, para los que están viendo aquí, preguntando por el Tamagotchi. El Tamagotchi hoy se fue al cielo. Se fue al cielo, pero hey, descubren. Si ustedes tienen un Tamagotchi, sepan una cosa. Cuando le dan snacks al Tamagotchi, se pone feliz. Cosa que es buena, pero sube de peso. Cuando sube demasiado de peso, o sea que es muy feliz, puede que se vaya para el cielo. Se fue para el cielo mi Tamagotchi. Nació uno nuevo que yo no, verdaderamente no quería que reemplazara al mío. Porque yo la verdad que estaba enamorado de mi Tamagotchi. ¿Qué pensé de Puerto Rico cuando fui? Puerto Rico fue uno de los encuentros más bonitos de mi vida. Había un parque cerca, no me acuerdo cómo se llamaba el parque, pero un parque en el viejo San Juan, creo, cerca del hotel donde estábamos. Y lo planeamos de un día para otro. Lo avisamos y bajamos sin seguridad, sin nada, sin organización. Y dijimos, chao, vámonos. Y llegué con la guitarra y fue precioso, como sin organización. Se armó una rueda, empezamos a cantar juntos. Me acuerdo mucho de ese momento porque fue precioso para mí. ¿Qué más preguntan por acá? Bueno, ¿cuánto amo a Eva Luna? La amo mucho. Hoy la decepcioné. Porque pedí un almuerzo que a ella no le encantó. No la juzgo porque a mí tampoco me encantó. Mi amor, pero te prometo. Anoche pedí comida sí. Que tampoco se... La pulga también. Ayer se descachó un poquito. Entonces convengamos que pues estamos a par. A paz. ¿2021 ya viene? Así que calma. Mi amor, ¿qué quiere que le cante? 5 para las 12. Alguien pidió por ahí. Porque ya casi es 31, mi amor. Tienes razón. A ver, ¿cómo cancelo esto? Ya. ¿Cómo cierro este preguntito? Ya.